que fue la constitución política de 1991. El sueño de una nación multiétnica y pluricultural comienza a provocar un progresivo y la materialización de los derechos de la diversidad étnica a todos los concejales que apoyaron este capítulo étnico, a todos los técnicos y a todos los colombianos, la forma como actualmente nos afecta. Y si no sanamos estas heridas coloniales, pues difícilmente vamos a construir la paz y la reconciliación, un llamado también a seguir construyendo una memoria histórica plural y el espíritu capital.